Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Dead By Daylight, partida con Ace Visconti. Y bueno, qué bien que salimos aquí en el sótano porque llevo las habilidades, una de él, que es la que nos permite ver, bueno, conseguir, una enfermera. Llevo farmacia, que la hace combo con la habilidad de Ace, que me permite encontrar un objeto con accesorios. En este caso nos ha salido un botiquín de los verdes gracias a farmacia, que nos garantiza eso en nuestra primera apertura de cofres. Y la otra habilidad de Ace que me permite conseguir un accesorio. Me salieron unos guantes. O le han reventado la ruina. Yo no sé qué sería eso. Pero parece que no empieza nada bien esto que digamos para la pobre enfermera. Y bien, vamos a ver qué tal se nos dé esta partidita. Traigo las otras dos habilidades que son indispensables para mí. Lo que serían adrenalina y chungo. Solo denme en adrenalina y chungo. Yo ya con eso soy feliz. Ya las otras dos habilidades pues me puedo poner cualquier otra cosa. Pero... eso sí, nunca me pueden faltar. Dios, en serio, pero ¿cómo lo ha agarrado tan rápido? Parece que esta enfermera controla. Me da a mí que lleva 3 blinks, o fue mi impresión. La verdad es que no estuve muy atento. Pero bueno, vamos acercándonos para ver si ayudamos al compañero. Ya saben que nosotros siempre tratamos de ayudar. Ok. ¿Se ha ido? ¿Se va? Ah, no, está haciendo el... Bien, se va. Parece que esta enfermera juega bien. Está por los alrededores. Perfecto, se ha ido. Ahora sí podemos rescatar al Adam Francis. ¿Qué ha pasado, campeón? Que te han agarrado tan rápido. O lleva la habilidad esta de reventar los ganchitos. Bien, vamos a ver si le curamos. Si me deja algún día. Hay un tótem ahí, hay que tenerlo en cuenta. Ya saben, importante para el final de las partidas. Primer generador reparado. No me extraña luego de que le reventaron la ruina. A ver, campeón, ¿pero me puedes dejar curarte? Si es que ya lo hubiese curado, Dios mío. No lo sé, Rick. Pues que le den, ¿sabes? Vamos a ir abriendo esto de aquí para ver si encontramos otra cosa, otro generador. Dios mío. Cuidado porque el killer está por aquí. A ver qué sale aquí, una cajita con accesorios, si se fijan. Ahora si quieres que te cure. Ven, agarra esta cajita de aquí. ¿O no la quieres? Pues entonces te voy a curar. O es que lleva una llave, si se fijan. Así que pues hay que tenerlo en cuenta ese. Lleva una llave esta que puede ser para abrir la trampilla al final de la partida. Aquí está el otro. Pues vamos curando al este. No entiendo qué le pasa a ese Adam Francis. Se va ahí. Cuidado con la enfermera, que también suele llevar vocación de enfermera. Cuidado porque le escucho. Viene. Perfecto, le tanqueamos el hit ahí. Espero que te escapes, campeón. Es que cómo lo sabía. ¿Cómo lo sabía que este killer podría llevar vocación de enfermera? Bueno, tampoco es que haya descubierto yo aquí algo súper importante. Es una enfermera. Era muy obvio que llevase vocación de enfermera. Por lo menos el compañero ha usado el chungo. Alejémonos porque ya sabemos que lleva vocación. Así que pues, mejor estar un poquito retirados. ¡Santo Dios! Justito cuando empieza a correr tú. Bien. Es que no me quiero quedar muy cerca porque como me hago un TP y me reviente ahí, pues sería un cuelgue gratis, ¿sabes? Y ha agarrado la obsesión. Va a ser ya su segundo cuelgue. Por lo menos ya se repararon 2 generadores. Bien, nos curamos. Así que pues nada mal. Lo malo que el botiquín ya no me va a dar para poder curarme otra vez. Bien, hacemos el baiteo por la barbacoa. Y ahora pues cambiamos de dirección. En serio. Adam Francis, ¿no te has curado, campeón? Bien, han rescatado a la obsesión. Facilito lo agarran tú. ¿Será que controla esta enfermera? Dios mío, de milagro me he salvado ahí porque el TP me lo hizo muy bien. No lo sé, parece que esta enfermera controla. Aunque a nosotros no nos ha perseguido todavía, así que pues todavía no lo sabemos. Bien, a ver si este Adam Francis hace el recover. Ok, la baiteamos. Ahora no, nena. Ya sé que tratas de hacer muy bien las predict. Así que pues hay que jugarle tratando de prever que nos va a prever nuestro movimiento. Santo Dios. Bueno, yo creo que me han entendido. Bien, a ver si ya ha hecho el recover. Me la voy a jugar. Le voy a intentar levantar. Pero la va a ver. Ah, qué bien que no le levanta. En serio, pero ¿cómo me ha visto? Vamos, Adam Francis, campeón. Se lo come tú el 360. Brutal. Bien, vámonos. Se ha quedado enganchada ahí con la roca. Bueno, es que a la enfermera es fácil liársela. Corran de aquí, desgraciados, que los van a agarrar. Es que lo veo venir. Es que como lo veía venir. Pero ¿cómo les agarra tan fácil este killer? Si se la hemos liado ahí bastante bien nosotros. Aquí ve el otro Adam Francis. Se la lleva ahí en toda la espalda que se carga. La baiteamos. Perfecto. Ahora sí, otro baiteíto aquí. Bien, se le escapa. Perfecto, pues vámonos. Si es que todo lo tiene que hacer uno por el equipo. Increíble. A ver si se logra escapar este. Viene a por mí. Otro. Brutal, tú. Quítate, quítate, campeón. Uf, de milagro no me ha dado ahí. Es que no lo entiendo. ¿Por qué tirar la tablita? Si es que contra la enfermera no te puedes hacer eso. Bien, la baiteamos y ahora nos vamos. ¡Ah! Cómo se ha comido el baiteo, tú. Brutal. Pero tiene muy buenas intenciones este killer con los blinks, si se fijan. Pero yo creo que se la podemos liar bastante fácil. Que bien ahí. Por lo menos le hemos dado mucho tiempo a los compañeros. ¿Se va? Pues se va. Le dimos tiempo a los compañeros para que se escapasen y también para que se curaran. Pero ¿cómo lo golpean tan rápido? ¿Alguien me puede explicar? Si el killer se le puede liar bastante fácil y aparte es una enfermera. Bien, vamos a abrir aquí que llevamos la habilidad esta para aprovecharla al máximo. Ya la habilidad de farmacia ya no nos sirve, pero nos da el plus este de abrir súper rápido, si se fijan. Y una cajita con herramientas. Vamos a sabotearle aquí. Vamos a dejar esto al 99. Ya que nos salió una cajita de herramientas, pues, ¿por qué no? Lo malo es que nos hemos estancado en reparación de generadores, si se fijan. Pero bueno, la partida está siendo bastante entretenida. Yo me la estoy pasando brutal. Bien, lo dejamos allí y vamos a poner esto por aquí. Me llevo mi botiquín. Ya saben que yo soy adicto a los botiquines. Soy fan. Prefiero los botiquines a cualquier otra cosa. Puede ser una linterna morada, pero si yo encuentro un botiquín de los cafés, me lo llevo, ¿sabes? Bien. Hay que reparar porque si no esto se va a poner complicado. Si es que yo ya lo veo venir. Suele pasar mucho. A ver, ¿te curamos, campeón? Ok, cuidado que viene el killer. No agarran la caja, ¿en serio? Bien. Cuidado porque el killer está haciéndose los TPs para aquí. ¿O no? Si es que como lo sabía. Que estaba clarísimo que iba a intentar hacerse el TP. Bien, creo que le he dado el generador. No estoy muy seguro. Fuera de aquí. Tap. Dios mío. Se ha salvado de milagro ahí, pero esa tablita, bueno, es que da igual lo de las tablas con este killer. Bien, vamos a ver si reparamos. Ok, me va a terminar viendo a mí, tú, es que lo veo venir. Está buscándole. Pues vamos a seguir reparando. Pues ahí está. Seguramente se va a hacer el TP para aquí arriba. Oh, ok, lo va a colgar, ¿en serio? Pues aquí reparando. Lo ha tirado. Pues vamos a levantar al tap. A ver si me da tiempo de curarle. No, no me da tiempo porque este no ha hecho el recover. En serio, se ha desconectado uno, si se fijan. Pero ¿qué ha pasado? Pues la partida se va a complicar mucho ya porque si se fijan, uno se ha desconectado. El killer viene de vuelta. Bien. Se va a hacer el TP. Bien, está haciendo el TP. Hay que levantar al tab. Me imagino que ya habrá hecho el recover. Yo creo que me da tiempo. Vamos, campeón. Fuera de aquí. Brutal, tú. Pero cómo los agarra este killer. Los está reventando. Ahora sí vamos a reparar. Si lo vuelve a tirar, no sé si lo irá a tirar al suelo. Pero hay que reparar. No me va a dar tiempo. Voy a tener que reparar lo que pueda. Ahora sí. Perfecto, ahí está. El killer no campea por lo menos, si se fijan. Vamos, tap, campeón, fuera de aquí. Que si te agarran otra vez ya mueres. Yo voy a ir a ver si reparo ese generador. Dios mío, cómo se empieza a complicar la partida, si se fijan. Tenemos al tab este a un cuelgue. El otro que se desconectó, no sé qué le pasaría. Este killer trata de hacerme las predicts a mí, pero es que nosotros se las hacemos antes. Vamos dos pasos adelante de ella. Juega muy bien, para ser sinceros. O yo no sé, quizás los compañeros no es que jueguen muy bien, que digamos, porque los está reventando. Pues ya era hora de que me la llevase, ¿no? Bien. Va a tener que usar el chongo aquí. Lo he usado para asegurar porque no me la quería jugar. Bien, otro generador fuera, perfecto. Bien, la hemos confundido porque pensó que nos íbamos a ir para arriba. Pero tenemos un problemita. Me parece, sí, ahí está el Francis. Yo me alejo un poco porque necesito curarme. Así que vamos curándonos por aquí. Pues la partida me está gustando mucho. Está bastante entretenida. Dios, ha caído. Este no sé quién será. No sé si morirá. Yo creo que este muere ya. Es el tab. Hay que acercarse porque nos va a ver con barbacoa. Lo va a colgar aquí. Perfecto. Sí, muerto. Pues GG. Recordemos que el Francis este tiene la llave. Y la trampilla ya está disponible. Así que pues hay que ver si encontramos la trampilla o a ver si le encuentra el Francis. Y tendríamos ya acceso a la trampilla porque la partida se ha complicado. Este no lleva nada. No. Dios mío, yo no me puedo curar si se fijan. Hay que reparar aquí, esperar a que se nos recupere el chungo. Y sería lo suyo esperar a ver si el Adam Francis este encuentra la trampilla. Porque recordemos que llevaba una llave. Espero que sea la llave esta que puede abrir la trampilla. Porque de lo contrario este está muy complicado ya. Dios mío, ok, los veo por allá. Santo Dios. Lo está persiguiendo. Lo malo es que si me mira a mí, se va a venir a por mí porque a mí no me ha colgado. Y me imagino que va a querer sus... No me la puedo creer. Claro. Estaba clarísimo que se iba a venir a por mí. Estoy herido. Que no, nena. Tienes buenas intenciones, pero es que yo ya te las veo. Bien. Dios mío. Llevamos el chungo, así que no pasa nada. Nos podemos tanquear un hit. Ese generador de arriba. ¡Uy! El otro se ha escapado, si se fijan. Hay que buscar la trampilla ahora. Dios mío. No. Increíble tú. De frente al killer. Me la puedo creer. Brutal tú. Las partidas que me toca jugar. Dios mío. Creo que le hemos perdido. Uy, escucho la trampilla. Increíble tú. La suerte que he tenido aquí. Brutal final de partida. Muy épico. Es que es increíble la suerte que tengo con Ace. Bueno, es que Ace es el señor de la suerte. Él siempre le sonríe la suerte a Ace. Y ahí lo pueden ver. Increíble ahí como hemos encontrado la trampilla prácticamente de frente. Casi 25.000 puntitos nos llevamos. La verdad es que pues hemos jugado brutal. Hemos ayudado a los compañeros lo más que hemos podido. 30.000 puntitos me llevo. Así que pues nada mal, bastante bien la partida. Pero ¿por qué me he llevado 31.000 puntos? Si yo no he puesto ofrenda de hacer puntos, si se fijan. No me digas que se ha bugueado esto. Si supuestamente solo he hecho 25.000. Vamos a ver, 8.000, 15.000, 20.000, 25.000 puntos más o menos es lo que he hecho. ¿Y por qué me pone que he hecho 31.000? Se ve el killer que ha jugado muy bien, la verdad no ha campeado si se fijaron. Uno se desconectó, no sé qué le habrá pasado, pero no entiendo por qué he hecho 31.000 puntos. Si yo no he puesto ninguna ofrenda de puntos y aparte pues solo he hecho 25.000. Se ha bugueado, doble pipiamos, que nos viene muy bien, ya nos vamos acercando a los rangos rojos. Así que pues nada mal, nos vamos de la partida con un medikit, que es lo que pues quería yo. Por eso he puesto una ofrenda para poner un cofre extra si se fijan en la partida. Y bueno, pues pedazo de partida, me ha encantado. Si se fijan, el killer llevaba un memento Mori de estos de los amarillos, que me parece que bastante bien. El compañero llevaba la llave esta iridiscente, lo cual ha salido de maravilla porque se ha logrado escapar él por la trampilla, y gracias a eso pues nosotros también pudimos tener acceso a la trampilla. Estábamos heridos ya, ya no podíamos curarnos, teníamos un compañero, dos compañeros menos, uno con una desconexión. Y bueno, pues ahí está, pedazo de partida con Ace Visconti. Quiero mandar unos saludos que me han pedido en los comentarios. En esta ocasión esos saludos son para Daniel Bugueño, también para Daniela Hidalgo. Y bien, gracias por todo el apoyo que le dan a los videos de Dead by Daylight. La verdad es que muy agradecido con la buena vibra, los comentarios positivos, y a todas esas personas que siempre le están dando like a los videos, muchísimas gracias. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si así pues no olviden apoyarme con un like, suscribiéndose al canal si aún no están, así que muchas gracias por el video, cuídense mucho, adiós.